Deben a la institucional y por tanto deben mandar la información. Recibimos a Milton Machado, presidente de OCE. Buenos días, Milton, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación a ustedes. ¿Cuál es tu respuesta a lo que acaba de decir? Un poco extraña, decía también, y eso se refiere a que básicamente había partes casi iguales, por no decir iguales, entre los comunicados de UTE, Antel y OCE. Sí, ustedes con leer las tres respuestas que dimos, los directorios en mayoría, o en mayoría, por la composición del gobierno anterior, ¿no? Que hoy somos oposición y antes éramos oficialismo, podrán ver que concuerdan totalmente las tres respuestas. ¿Las coordinaron? ¿Las conversaron antes? Sí, claro, ¿En el marco del Frente Amplio? Sí, a ver, fue coordinado con los directores que teníamos que dar esta respuesta, ¿sí? Sí, claro. Uh-huh. Es que nosotros respondemos al gobierno anterior, nosotros fuimos designados por el gobierno. Es una respuesta política la que están dando. Claro que es una respuesta. Claro, ellos dicen, les pedimos una información técnica y nos devolvieron una respuesta. Bueno, eso es lo primero que quiero empezar a aclarar. Está bien, pero ahí. Nosotros dimos la información. No, pero esto es importante. No, porque dijo, respondemos al gobierno anterior, es decir, fuimos designados por el gobierno anterior. Sí, sin duda. Sí. Ahora, también haber sido designados por el gobierno anterior quiere decir que responden a un gobierno que se fue, hay otro gobierno. Y nosotros. Podría ser discutible. Marta Jara no dice otra cosa. Bueno, Marta Jara, usted llámela, la entrevistan y ella contestará. Yo ahora voy a contestar. Yo fui designado por la administración anterior, respondo a un partido gobierno que fue el que ganó el gobierno anterior y nosotros el 24 de noviembre perdimos. Está bien. A ver, y el 1 de marzo ganó otro gobierno. No han renunciado de los cargos. Bueno, ahí viene el tema institucional. Nosotros tenemos una responsabilidad institucional que yo no puedo agarrar, decir, firmo la renuncia y me voy para mi casa, porque los mecanismos institucionales no son así. Yo si presentar una renuncia, primero me la tiene que aceptar el presidente de la República, que la puede aceptar o no. Y si no, el otro mecanismo es, ellos mandan los nombres al Senado que tienen para asumir los cargos de los directorios de los centros, ni bien se da le da la veña al Senado, nosotros quedamos automáticamente desligados del organismo. Y esos son los mecanismos. Pero por eso digo, primero quiero aclarar la información. La información se la dimos, y ahí es lo que decía el ministro de Industria, se la dimos en forma oficial en diciembre a los servicios del OPP, a los técnicos y a la Dirección de Empresas Públicas del OPP. ¿Pero no les pidió en este caso algo distinto? Bueno, eso es lo que quiero aclarar, por eso voy por partes. Como en diciembre dimos esa información, que cuando hablo de información técnica que precisarían es, no es la gestión anterior, es la caja programada y proyectada del año 2020 y es el programa financiero del año 2020. Y eso es lo que ellos tienen. Con esa información pueden tomar la decisión que quieran. En eso, por ejemplo, no afecta el hecho de que el dólar estaba a 37, ahora está a 40. Bueno, ese es otro problema. Sí, la coyuntura cambia y la realidad cambia. Pero, y por ahí pasa la instancia en que el nuevo gobierno que asume el 1 de marzo, el 2 de marzo, manda a las empresas públicas cuál es su perspectiva macroeconómica para decir, con esta perspectiva, ¿qué hay que hacer con las tarifas? Primero, el gobierno no nos pide, yo le pido a ustedes que lean la carta del director de la PP, que dice claramente, después de una síntesis con una serie de valoraciones que hace, nos pide cuál es el precio de venta del producto. Sí, estudiar el precio de venta. Estudio, le hice un estudio. Y entre paréntesis, tarifa. Sí, pero a mí me está diciendo que si yo le vuelque una información que le diga cuál va a ser el precio de venta, si yo tengo un precio de venta hoy y me pida cuál debería ser el precio de venta, que hay que ajustar a esas variables. Y bueno, eso me está pidiendo cuánto es el ajuste de tarifa. A ver, para mí no, está porque clarísimo. Le hace algunos cálculos que él no puede hacer. Por ejemplo, ¿cuál es el aumento de la demanda que proyecta la empresa para el año? Bueno, eso ya lo tiene. Pero por eso es cuando yo digo que no nos corresponde a nosotros tomar esa decisión de darle un valor de cuál es el precio del producto al cual tiene que salir los bienes y servicios. ¿Eso de no lo pueden hacer los servicios técnicos? Sí, los podemos hacer, pero hay un montón de otras variables que hay que tomar en cuenta. Nosotros no estamos acá ahora para definir las políticas macroeconómicas públicas que empieza claro. Pero es lo que nos están pidiendo, que empiece a tomar el nuevo gobierno. Estamos para dar una continuidad institucional, hacer una transición donde todavía no tenemos absolutamente. ¿Les están pidiendo que tomen las decisiones o le están pidiendo que les digan cuánto el servicio técnico dice que tiene que ser el valor? La nota me pide que es absolutamente necesario que le diga cuál es el precio de venta. Los productos, me está diciendo a cuánto tendría que costar hoy el agua, cuánto tendría que estar la tarifa de saneamiento. ¿Ese pedido tiene una intencionalidad política? Yo no hablo de intencionalidades políticas. Aparte, como todavía estoy en usufructo del cargo, no quiero entrar en una polémica política. Ya estás adentro de la política. Sí, bueno, pero no, con esto de las chicanas políticas, la jugada. Yo lo que les quiero transmitir. Entraron de lleno en la código. No, pero el concepto es mucho más amplio y esto es lo importante porque nosotros no compartimos cómo se dio esto. Porque para tomar una decisión de este tipo, nosotros deberíamos saber cuál va a ser el nivel de inversiones. Cuando nosotros ingresamos al gobierno anterior, se definió con el Ministerio de Economía y con la OPP
cuáles iban a ser las inversiones en el quinquenio. El gobierno del presidente Tabaré Vázquez definió que la OSA iba a tener 500 millones de dólares en el quinquenio para poder invertir. Definimos un plan de gastos. Milton, ¿cuál va a ser el plan? No, pero sí, no es menor esto. No, obvio. Digo, hay que tener el panorama completo. OSA tiene un fideicomiso que se hicieron 4 emisiones. La 5ª emisión falta hacerla. ¿Este gobierno qué va a hacer? ¿La va a hacer? No va a... Son 30 millones de dólares la última emisión del fideicomiso. Cuando se reunieron y se pusieron de acuerdo, ¿qué pasó con Marta Jara? Que sí presentó la información. Ella dijo que no integra formalmente el Frente Amplio. Marta Jara no asistió a la reunión de coordinación que nosotros fuimos. ¿Y usted cree que ella hizo algo mal, que traicionó a alguien, que faltó? Yo no, pero yo no vine acá a hablar de Marta Jara. No, llamé a Marta Jara. No, pero le pregunto porque justamente yo vengo a aclarar fue... por qué los directorios o los directores y presidentes de empresas públicas, que es lo que ustedes me están preguntando, ¿por qué mandamos esa nota? ¿Por qué dicen que no le hicimos una respuesta en la forma que quería la OPP? Porque, y es lo que estoy aclarando. Por la forma que quería la OPP. Yo te pregunto entonces, yendo al tema de la tarifa, en el caso de la OSE, porque lo que dice la OPP, el gobierno, es imposible que se mantenga la misma tarifa durante los últimos 14 meses cuando la inflación en ese periodo es 12%, los salarios aumentaron en promedio 17% y el dólar subió 21%. Ninguna empresa puede sostener los precios así. ¿Cómo puede OSE? ¿Cómo pudo OSE? Está perfecto. Entonces, en el gobierno que yo fui designado, hasta el 1 de marzo dijo que no iba a aumentar las tarifas. Sí. ¿Verdad? A partir del 1 de marzo es decisión de este gobierno lo que va a hacer. Yo le pregunto al presidente de OSE, ¿cómo afecta esto a los números de OSE? Entonces, como presidente de OSE, yo lo que te digo, OSE necesita ingresos. Por supuesto, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo van a ser el resto de las inversiones? ¿Qué van a hacer con esa partida de... y la última emisión del fideicomiso, que aproximadamente es un ingreso de 30 millones de dólares? ¿Cómo va a ser la política de gastos con los recursos humanos? ¿Cómo va a ser el artículo 299, que es lo que discutíamos todos los años con economía, que es todos los gastos que precisa el organismo para poder funcionar adecuadamente? Nosotros no tenemos información de nada de eso, ni de las inversiones, ni de los gastos. ¿Qué vamos a hacer con el proyecto de la represa? Y subsidian un montón de instituciones del Estado que no les pagan, que tienen... No, acuerdo, está funcionando perfectamente la OSE. El principal proyecto que tiene OSE en carpeta, el proyecto de la represa de Cazupá, que esta sequía y estas variaciones climáticas nos exigen definir eso. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno? ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? Está pronto el proyecto. Al cierre del año pasado, el expresidente Vázquez, con los alcaldes de Santa Lucía y con nosotros, se definió que hay dos proyectos fundamentales, el Santa Lucía y la planta de tratamiento de lodos para aguas corrientes. Y dijimos que OSE no tiene los recursos de lo que ingresa por tarifa para hacer esas obras. Una son 80 millones de dólares, la otra es 40 millones de dólares. Se propuso, se recomendó, se sugirió que pudiera ir a la ley de presupuesto bajo alguno de los ministerios competentes. Entonces, ahí hay una decisión. Yo nunca estoy diciendo que OSE no precisa los ingresos y que la tarifa quede en cero. Lo que decimos es, hasta el gobierno que se fue, que dijo que no la subía hasta el 29 de febrero... Pero eso puede tener algo de dejarle la cuenta al otro, porque si vos me estás diciendo que OSE tenía que subir la tarifa y que no la subieron y que ahora que la suba este gobierno, le dejaron la cuenta a pagar a la calle. Y en parte, claro, te están endosando el costo político a nosotros que ahora digamos que vamos a subir las tarifas y cuánto vamos a subir las tarifas. Entonces, lo que pasa es que nosotros ¿Le parece que alguien le iba a echar la culpa o la responsabilidad al Frente Amplio? Queda clarísimo que es el gobierno actual que le iba a subir, más allá de que ustedes contestaran o no. Esta polémica empezó antes, ¿no?, del tema de las tarifas. Claro, pero una vez que asumió el gobierno nuevo, obviamente iba a ser responsabilidad del gobierno nuevo. Y bueno, que tome la decisión con sus autoridades correspondientes. ¿Qué apuro tenían de tomarla ahora esta semana y no tomarlo el 1 de abril ya con los directores? En vez de subir, ¿cuánto decía el ministro de Industria? 9,5, la suben 10 o 10,5 y la toman. Y es lo mismo a partir del 1 de abril. No cambia nada. ¿Por qué se apuraron o tienen tanto apuro a hacerlo ahora todavía con nosotros haciendo una transición? Que ni siquiera estamos haciendo transición, como decía, porque no hay nadie designado. No hay nadie designado. ¿Cuál todavía es el apuro que tienen ahora que antes de que nosotros vayamos que por tenemos sacar esto? Que lo saquen el 1 de abril con las nuevas autoridades. No le cambia nada. La caja de las empresas todavía está funcionando. O sea que saquen sus propias conclusiones. Bien. Bueno, y evidentemente la opinión es la misma del resto de los directores. Sí, obviamente. Por lo menos los que firmaron las notas de Antel y de UTE, sí. Totalmente de acuerdo. Lo de ANCAP está a la vista también, las contestaciones. Bien, voy a ir a un caso particular de OSE. Recién decía Juan, bueno, esta es una decisión que el gobierno saliente decidió no subir las tarifas, pero era algo evidente que iba a tener que hacer el gobierno entrante, más allá de que estuvieran ustedes o los que entren ahora en el nuevo gobierno. Pero la Federación de los Funcionarios, de los Trabajadores de OSE, están esperando que asuman nuevas autoridades porque quieren hablar un par de temas, entre ellos el contrato directo por 2 millones de dólares a días de terminar la gestión.
el de... ITC. El de TI, sí, con ITC. Mm. Bueno, ahí nosotros tuvimos... Venimos teniendo dificultades de hace tiempo, ¿no? Los sueldos que paga OCE en el área informática, sin duda, nos genera dificultades. Son los sueldos del Estado, ¿no? Porque los técnicos, ingenieros en tecnologías de la información, o se presentan incluso algunos otros organismos que pagan sueldos mejores, pues la gente no viene a trabajar por los sueldos que paga el organismo. En el área de la informática, ustedes saben bien la demanda que hay en cuanto al tema laboral. Entonces, fue renunciando alguna gente el año pasado y además los que estaban responsables de las áreas estas, que son los principales responsables del mantenimiento de la base de datos para todo el sistema de gestión comercial, renunciaba a fin del año pasado. La gerencia de TI, o sea, gerencia de tecnología de informática, nos planteó, nosotros estamos con un riesgo muy importante aquí y un llamado para que ingrese personal a la OCE nos puede llevar un año, que es lo que lleva un llamado público en un organismo público del Estado, para un llamado a concurso, que es como tienen que entrar en el Estado. Nosotros en que hemos estado, todos los funcionarios que tiene OCE han entrado por concurso con llamados públicos. Entonces, no podíamos correr un riesgo de que nos colapsara una base de datos o tener un problema en todo el sistema de gestión comercial y de facturación, que bueno, fue a propuesta mismo con la gerencia de TI, que lo que contratamos con ITC, que ITC es una empresa de Antel, que es un contrato directo con una empresa del Estado de última. Y eso fue lo que se resolvió. Y además quisimos hacer un... Porque esto lo otra cosa que quiero aclarar, lo hablamos con el director colorado de antes del 1 de marzo de la oposición, hoy en el oficialismo, él también lo aprobó, porque él sabe las dificultades que teníamos. Lo aprobó a conciencia de un problema de un colapso de gestión. Entonces, a veces no es solo cómo contrato y en qué momento. Uno tiene dificultades y tiene que ir resolviendo los problemas, y tiene problemas de gestión que los tiene que resolver. Por eso digo que tenemos responsabilidades institucionales, porque hasta el último día que estoy, tengo que continuar resolviendo problemas. Claro, pero ¿esto en qué fecha fue que se decidió? Y esto creo que fue en uno de los directorios ahora de febrero. ¿Cuándo? Claro, porque los funcionarios dicen, bueno, podrían haber esperado a ver qué hacían los próximos directores. ¿Y si mañana se me cae todo el sistema de gestión comercial porque no tengo técnicos para sostener la base de datos? ¿Qué voy a salirle a explicar a la población? Ah, no, como entraba un nuevo gobierno, no quise contratar a nadie a ver ellos qué hacían. A ver, no es responsable eso así. Si yo tengo una dificultad, la tengo que resolver. Bueno, después vengo y encaro y le explico a toda la población que acá hay un llamado absolutamente transparente con una empresa del Estado, por eso no precisaba un llamado de competencia público, pues lo estamos haciendo con ITC. Si no, se podría haber hecho con cualquier otra empresa privada del mercado. No, se hizo con ITC porque el TOCAF y las normas administrativas legales en el país nos permiten hacer esto. Que el costo les puede parecer caro, y sí, es probable que sea caro respecto a lo que cobran algunos técnicos del organismo, justamente porque no entran al organismo por los sueldos que paga el Estado. Entonces los tenemos que contratar de esta forma. Pero nosotros precisamos los servicios, no podemos dejar de dar los servicios. A veces la necesidad del servicio te lleva a determinadas decisiones con urgencia y las tenemos que tomar. El director colorado votó a favor. Sí, señor. El director colorado, lo hablamos, lo discutimos en el directorio y quedó clarísimo la necesidad que tenía OCE. Y él lo votó a favor, pero está bien. No, pero esas cosas le dan garantías también a la ciudadanía. No, por eso que la oposición esté representada en los entes. Está perfecto, está perfecto. Y por eso yo quiero acá públicamente aclarar ese tema. Yo no sé, la federación también, porque esa cosa así, no nos pidió una información directa. Pero la razón es esto que estoy explicando. Y además todas las resoluciones son todas públicas. Cualquiera entra en la página web de OCE y lo puede ver, las justificaciones. No sé, si tienen más preguntas, no tengo problema en responder lo que sea necesario para aclarar estos temas. Pues a ver, nosotros hemos actuado con total transparencia. Entonces no quiero que quede la menor duda respecto a un contrato de este tipo, ¿no? Bien, Milton Machado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, Milton. 9:06 de la mañana y transcurre ya casi las últimas.